Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Y para empezar la Navidad vamos a hacer una tarjeta, para que no solo nos quede el álbum que vamos a hacer la semana que viene, sino también una tarjetita. Vamos a utilizar cartulina corrugada y la vamos a cortar a 54 centímetros de ancho por 37 centímetros de largo. Estos 54 centímetros van a ser dobles y vamos a picarla a la mitad. Por lo tanto, nos va a quedar así, una cartulina de 54 por 37 doble. ¿Qué colección de scrap vamos a usar? Bueno, yo les voy a enseñar a usar una colección de scrap que no sea de Navidad, para que ustedes vean qué se puede hacer con los materiales que tengamos en casa, con simplemente agregarle un par de colores de Navidad o un par de detalles de Navidad, pues vamos a hacer una preciosidad de tarjeta, aunque no tengamos toda una colección de Navidad. Además, vamos a utilizar troqueles, edge LED, la maquinita de Texture Boutique, que es una maquinita que es una de las más baratitas del mercado, más económica, y vamos a hacer una especie de collage primero. Estos que estoy usando aquí, de todos los papeles, solo uno es de Navidad, que es el rojo, con las cositas de Navidad y esa tarjetita que dice Merry Christmas. Es un printable, así que lo pueden bajar y descargar de internet, de donde quieran, de Pinterest por ejemplo, y ya lo imprimen, lo cortan y tienen el printable. Puede ser Merry Christmas o puede ser Feliz Navidad, como ustedes quieren o como lo encuentren. Como ven, todos los papeles son papeles normales, que no son de Navidad, y yo estoy intentando hacer como una especie de collage y convertirlos en una tarjetita de Navidad. Vamos a pasar este trocito de cartulina azul que he puesto con unas tintas Distress Ink y les vamos a dar una textura así como de madera. Me encanta la textura, darle al papel, porque queda precioso. En persona se ve así muy en relieve y se ve muy bonito. Para darle mucho más volumen a la tarjeta vamos a utilizar cinta doble cara 3D. ¿Cómo? Yo sé que muchos de ustedes no tienen accesibilidad a la cinta 3D porque es costosa o no se encuentra. Vamos a utilizar foamy o goma eva. El foamy es esta especie de esponjita que se utiliza en las manualidades, que lo venden en todas las librerías y que se consigue en todos los países. Y esto nos hace el efecto 3D y viene estupendo porque lo podemos encontrar en cualquier lugar. Además, vamos a usar la perforadora y los edge LED. Y así nos queda la parte de arriba con la textura y le hemos puesto un abecedario. Y en este caso, como es Navidad y en Navidad siempre hacemos lo del amigo invisible o el amigo secreto, que también se llama en otros países así, pues simplemente voy a poner con un abecedario amigo invisible. Si ustedes no tienen a la mano un abecedario, pueden en un Word, en un formato Word, pueden buscar un letras y las imprimen y luego las cortan y así perfectamente hacen su abecedario. Ahora vamos a hacer algo especial y que me gusta muchísimo, que es pintar. Pueden pintar de varias maneras. La primera pues son con los marcadores o rotuladores, que me encanta, hay muchísimos en el mercado. Yo tengo los Spectrum Nord y los Camelot, hay un montón. También se pueden pintar con tintas Distress o con acuarelas. Yo en este caso voy a usar acuarelas porque me gusta muchísimo y bueno, es bastante fácil porque simplemente es con un poquitito de agua ir pintando pues todo el arbolito. En este caso puede ser cualquier imagen que ustedes quieran en internet. Este arbolito de Navidad lo he buscado también en internet y ha sido gratis. De todas formas, se los comparto en mi Facebook, que yo siempre coloco allí el enlace del video que subimos. Y además, alguno que otro printable que les comparto. Les voy a compartir los printables de Navidad, que también la semana pasada les compartí varios tabs y varias cositas muy lindas para Navidad. Y así ha quedado la parte del frente de la tarjetita. Como ven, es súper fácil, simplemente rasgar papel que no son de Navidad. Con un solo papel de Navidad es suficiente. Le hemos puesto un printable en la parte de abajo que dice Merry Christmas. Y luego hemos hecho este arbolito pintándolo. Pueden también imprimirlo directamente de una página de internet, Pinterest o con la que quieran, que yo les he dado varias veces varios tips de cómo bajar printables.
y lo pueden hacer ya directamente, ya dibujado, pintado, simplemente imprimirlo. Yo he querido darle ese toque especial y he querido pintarlo con acuarela. Para terminar, unas blondas partidas a la mitad y luego donde he puesto los Eyal LED, lo que voy a hacer es colocar una especie de lazo. Si ustedes quieren, pueden también colocar Eyal LED en la parte de atrás y abrir y cerrar la tarjeta con un lacito. Yo simplemente esto lo quiero como un adorno. No quería abrir y cerrar la tarjetita a través del lazo. Y así ha quedado la parte de adelante y ahora la parte de adentro va a ser bastante fácil, pero le vamos a hacer un detalle muy especial que me encanta y es una técnica que pocas veces la he traído al canal. La subí la Navidad pasada, en Navidad también mostré esta técnica y ya luego durante todo el año la verdad que no la he vuelto a usar, pero bueno, Navidad es que como es con tantos brillos y que se pueden usar muchísimas cosas, lentejuelas y demás, pues me ha parecido otra ocasión especial. Como ven aquí, ningún papel es especial de Navidad. Simplemente con agregar un toque, pues se ve precioso. Y vamos a usar esta especie de acetato. Pueden usar acetato o son una especie de funda que venden para las carpetas. Esto lo venden en las librerías, es muy económico. La maquinita Fuse, que es esta que estoy usando, es una maquinita que lo que hace es adherir las dos partes de este plástico, que es como una especie de plástico muy muy suavecito. La hay, lo venden específico para la maquinita Fuse, pero en este caso, como yo quiero que ustedes vean que se puede hacer fácil, lo voy a usar con una carpetita de librería. Y lo que hace es aplicar calor sobre una ruedecilla y sella ambas partes para que no se salga nada. Como ven, le estoy agregando la foto y allí le pongo brillos, escarcha, lentejuela, algún recortable, todo lo que quieran. Pueden poner tickets de algo, algún recuerdo, lo que quieran introducir aquí es válido. Y ahora lo que hago es cerrarla de la parte de arriba para ya completar mi bolsita. Es como una especie de bolsita en la que yo le puedo meter lo que yo quiero. Y me encanta el efecto que hace la foto porque la protege y luego le damos ese toque divertido de movimiento con todos esos brillitos y todas esas cosas. Un tip que les doy, esos brillitos o la mayoría de los brillitos que yo les estoy agregando son los brillitos que se usan para las uñas. Son muy muy económicos. Y yo tengo un montón y la verdad que lo intento utilizar en todo lo que puedo. En la foto se ve muy brilloso y no se ve bien la foto, pero en persona, sin el efecto luz de los flash para la cámara y tomar la foto, la verdad que la foto se ve bastante nítida, por eso no se preocupen. Y ahora simplemente a un tag le agrego, pues con un poquito de embossing, un sellito de Lora Bailora, por ejemplo, y he puesto: eres una persona muy especial, genial, un momento perfecto. Y ya la parte de arriba o la parte de atrás le he puesto, pues con una maderita, el nombre de mi amiga invisible. Y ya una cartulina un poco para escribir, un poco así, sin muchos dibujos, para poder escribir lo que yo quiera. Espero que les haya gustado esta tarjetita de Navidad. Para la semana que viene ya vamos a empezar con tutoriales del álbum de fotos. Está quedando precioso, me ha gustado muchísimo. Y va a ser bastante grande. Vamos a empezar dando unos pequeños tips de cómo hacer adornos y una especie de todos esos elementos que usamos en los álbumes. Y ya luego nos vamos de lleno con el álbum. Espero que les haya gustado y les mando un beso muy muy grande y nos vemos la semana que viene. Adiós.